Vương Hùng Nhất, residente en la aldea de cerámica Bát Tràng, en las cercanías de Hanoi, se dedicó a crear esta pieza desde la Copa Mundial 2010 en Sudáfrica. Nhất es un fanático de fútbol. A principios, sus obras fueron obsequiadas a amigos, pero ni en el sueño más ilusorio imaginó que sus réplicas llegaron a ser tan populares. Recibí un pedido de 300 modelos de fanáticos vietnamitas en Rusia. Los envié al extranjero hace 2 días. Con solo 4 asistentes en un pequeño taller, Nhất está esforzándose para cubrir la demanda. Las copas de Nhất cuestan solamente $3.5 cada una. Este año prevé vender más de 3.000 piezas. Debemos trabajar sin cesar para cumplir los pedidos y muchos están aún pendientes. Para los fanáticos de fútbol, tener en la mano la copa les brinda más energía para respaldar a sus equipos favoritos. Será fantástico si tengo en la casa un trofeo de esta Copa Mundial. Siento mucha excitación. Compré una copa para mí y mis amigos me pidieron comprar para ellos después de ver la mía. Muchos quieren una copa, así que decidí comprarlas al artesano Hồng Nhất para venderlas. Mis clientes proceden de numerosos países. No se trata de negocio, solo quiero ganar un poco de dinero para viajar a Rusia. Todos somos fanáticos de fútbol. En mayo pasado, Nhất vendió más de 1.000 copas de yeso, pero la demanda continúa disparándose. El artesano dice que seguirá trabajando día y noche para brindar alegría a los amantes de fútbol.